buenos días, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa, donde vamos a tener el gusto de presentar la 18ª edición del San Pedro Rock. En fin, como bien sabéis, es uno de los eventos musicales con más tradición, el que más tradición tiene en este pueblo y que concita siempre un gran interés para todos los amantes de este tipo de música. Desde que empezó esta legislatura, creo que hemos hecho un esfuerzo importante por mantener el nivel y porque este festival pues no decayese, incluso en los peores momentos del COVID, pero pues intentó hacerlo de una manera un poco diferente, porque normalmente el sitio donde se ha celebrado en los últimos años este concierto es el Parque de los Tres Jardines, pero el año pasado tuvimos que hacerlo en el Boulevard precisamente, pero bueno, retomamos de nuevo este 24 de septiembre a partir de las 3:30, retomamos de nuevo el Parque de los Tres Jardines como lugar, como ubicación del San Pedro Rock. Cuando se empieza a trabajar en un festival de este tipo, evidentemente se hace con una planificación a largo plazo. Yo he tenido el gusto desde siempre de colaborar con Pepe Chapman, que es del colectivo de los grupos de rock de San Pedro, y es el que más o menos pues hace un poco la programación de los grupos que van a actuar en este festival. Entonces, bueno, como se trabajó bueno desde hace ya algún tiempo, hemos tenido la suerte de, además de los grupos locales, que es el sentido propio que tiene este festival, que es apoyar, promocionar y fomentar a los grupos locales, pues siempre se había tenido una estrella invitada a nivel nacional, y este año se trae un grupo internacional como es The Godfather, que es reconocidísimo, que tiene un montón de años de trayectoria, un grupo británico de rock de toda la vida, y hemos podido traerlo a este festival para ofrecerlo gratuitamente a todos aquellos que quieran asistir. Dicho esto, insisto, yo creo que el sentido de este San Pedro Rock es el promocionar, el fomentar a los grupos locales. Hay muchísimos grupos locales, no solamente en San Pedro, en Marbella, en Estepona y tal, y este es un lugar donde ellos, vienen a promocionarse, vienen a curtirse, y encantados de que todos los años pues, se pueda hacer una edición de este evento y que sean conocidos por el público sanpedreño, por todos aquellos que quieran venir, y para eso estamos, para eso está el área de cultura, ¿no? Para ayudar a los artistas locales, a los músicos locales, a que sigan desarrollando su talento y que el público pues, lo pueda reconocer. Sin más, voy a pasar la palabra a Pepe, a quien quiero agradecerle pues, todos los esfuerzos por llevar a buen puerto este festival. Nos ha costado mucho, se tuvo que cambiar la fecha en el último momento, pero bueno, el 24 de septiembre es un hecho porque se va a celebrar este festival, y yo quiero invitar a todos aquellos que quieran acudir ese día, pues que vayan a partir de las 3:30, supongo que durará hasta las 2:30 aproximadamente, en una ubicación excelente como el Parque de los Tres Jardines. Procuramos también que no se pierda la esencia de San Pedro Rock, que van la familia, van con los niños, pues habrá algún tipo de animación infantil para que los niños puedan estar también por allí cuando los grupos musicales actúan. Y nada, insisto, invitados quedan todos aquellos que amen el rock, el pop y tal, que quieran ir a este festival, y allí los esperamos. Bueno, pues buenos días. Lo primero que desde el colectivo de grupos de locales queremos hacer es agradecer a la Delegación de Cultura y Juventud de la Tenencia de Alcaldía y a José Antonio que siga organizando este evento que nos sirve para promocionarnos, ya que ahora mismo la cosa está muy mal a nivel de promoción para las bandas locales. Hay pocos locales donde tocar y solo, a nivel más grande es la única manera que tenemos para promocionar nuestra música y dar a conocer nuestras inquietudes, ¿no? Y volvemos 3 años después al Parque de los Tres Jardines, después de la pandemia. La última vez fue en 2019 y en 2021 lo hicimos hoy en el Boulevard, solo con bandas locales, y como bien ha dicho José Antonio, este año nos traemos el primer San Pedro Rock, que nos vamos a traer a 2 bandas internacionales, ¿no? El cabeza de cartel, como ya le he dicho, son The Godfather, una banda mítica y legendaria, formada en 1985, que en ese momento el panorama musical británico estaba liderado por
música que era electropop y de sintetizadores, y ellos volvieron con un sonido de guitarra y devolviendo la esencia del rock and roll. Y en 1988 tuvieron un gran hit con su disco Birth, School, Work, Dead, que fue un gran éxito en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y otra banda internacional que nos vamos a traer es una banda más underground, si cabe, que son Lucifer Star Machine, que hacen punk hardcore, afincada en Alemania, una banda anglo-germana, pero están afincada en Alemania. Creo que es la primera vez que vienen de gira por España, y tenemos la suerte de poder traernoslo aquí también. Y luego, lo que bandas locales, hay 5 bandas locales este año. Está bastante bien, lo que pasa es que no caben todas. Hay como 20 bandas detrás mía pidiéndome que tocar, pero que imposible, solo pueden entrar 5. El año que viene entrarán más. Y comenzaremos con The Lost Bullets, que son unos chavalitos de 17 años, sangre fresca, eso da gusto verlo, que con su pop punk desenfadado y fresco, pues será un buen toque para empezar el día, a las 3:30 de la tarde, como bien ha dicho José Antonio. Después también tenemos a Retador, el grupo de metal de este año, donde pondremos los cuernos, ahí, bien puestos. También tendremos el rock and roll, digamos rock and roll elegante, por decirlo de alguna manera, de Doctor Fausto. También este año contaremos con Rockinger Z, o sea, mi banda, que ya nos toca. Que hacemos, como nuestros seguidores bien saben, hacemos un hard rock, digamos, garajero. Meteremos caña. Y la última banda local que va a actuar será nada más y nada menos que Briatore, que podemos decir que ellos son, digamos, en el panorama musical marbellí, son, digamos, la punta de lanza, vamos, digamos, el grupo, digamos, con más nombre que tenemos en Marbella. Como todo el mundo sabe, o quien no lo sepa, está formada por antiguos componentes de los legendarios La Leche Quema Mate. Digamos que ellos son la evolución lógica musical que hubieran tenido La Leche Quema Mate. Podemos decir que han nacido de la misma ubre que La Leche, y que es un momento muy buenísimo para traerlos, porque van a sacar discos dentro de poquito. Y nada más que decir, tan solo que esperemos veros a todos allí, pasar un día en familia, de fiesta, que es lo que es, y nada, nos vemos.